¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Aquí estamos en esta primera noche, una experiencia distinta, hablando un poco sobre lo que más nos apasiona, que es comunicaciones. Javier del Cid quien les saluda. Nos pueden seguir en Crema Digital, nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales. Y pues me acompaña mi amigo y compañero Axel Renato Palma. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo estás a la distancia? ¿Qué tal, Javier? Pues bien, aquí bien, en el nuevo proyecto, ¿verdad, Javier? A ver qué dice Dios. La verdad que estamos muy contentos hablando del más grande comunicación. Mira, Axel, que hay muchas noticias. Estamos iniciando este nuevo proyecto. Ojalá les guste a todos ustedes. Este proyecto, pues, inicia, pues, al final de cuentas, con una conversación casual que tuve con Axel hace un par de... Bueno, realmente esta idea ya venía de hace tiempo, Axel. Vos no me dejarás mentir. Pero hasta ahorita que con esto de la pandemia y de la cuarentena y de quedarnos en casa, pues fue tomando un poco más de sabor y de forma, y pues que nos animamos en esta noche. Hoy tenemos viernes, pero sin embargo, este programa va a ser grabado y pues ustedes lo estarán viendo en diferido, se podría decir, ¿verdad, Axel? ¿Cómo estás? Exacto, bien, ahí como te decía, muy contentos con este nuevo proyecto que habíamos hablado mucho sobre algo, hacer algo así. Y increíble, ¿verdad? Que por una pandemia increíble que se está dando, se activó todo esto de las aplicaciones como esta, ¿verdad? Entonces, la verdad que muy contento y esperamos que les guste la nueva era. Hoy cabal platicábamos eso de la mañana, una nueva era, una nueva ilusión, decíamos en el chat, ¿verdad? Bueno, Axel, pues comunicaciones se está armando para el torneo Apertura 2020. Si querés, empecemos por cómo empezó este año, porque Comunicaciones tuvo 3 meses intensos, 3 meses de muy buenos partidos, 3 meses de actuaciones increíbles. Realmente en el año Comunicaciones solo perdió una vez y fue ante Antigua GFC en ese mal recordado partido de aquella noche de miércoles en el Estadio Nacional. Pero Comunicaciones este año, por ejemplo, venció en los 2 clásicos que tuvo, goleando. Comunicaciones enfrentó a un poderosísimo equipo como lo es el Club América de México y no perdió ninguno de los 2 juegos. Fueron los penales, los ingratos penales, quienes eliminaron al equipo de Mauricio Tapia. ¿Cómo has vivido este año 2020 vos como hincha crema? Pues, Javier, pues, es increíble. Yo le comentaba a varios amigos cremas, incluso a vos, que es increíble que Comunicaciones, ¿cómo estaremos los cremas? Estábamos haciendo un buen torneo, un torneo en el que se estaba prácticamente humillando al rival en 2 goleadas hermosas, ¿verdad? Y se empieza a dar esto de la pandemia y no se logra terminar el torneo. Yo creo que si algún torneo era posible que lo hubiéramos ganado, era este, después de tanto tiempo, ¿verdad, Javier? Pero es un poquito complicado, creo que Comunicaciones estaba haciendo bien las cosas. Nunca se puede asegurar el futuro, ¿verdad, Javier? Porque las finales son finales y pues no se sabe, pero realmente se estaba haciendo un buen torneo, creo que se estaban conjuntando bien todos. Imagínate lo del el golpe anímico para bien que fue con el América, Comunicaciones estaba con todo, ¿verdad? Entonces esperemos que en este nuevo torneo, pues esperemos que siga igual la cosa y ya que realmente se pueda terminar el torneo, porque si no, lamentable, ¿verdad? Pero sí, Comunicaciones tenía todo para ser campeón este torneo, creo yo, ¿verdad? Aunque, como te digo, el futuro nunca lo puede predecir uno. Comunicaciones marchaba líder con 28 unidades, un diferencial de 11 goles tras 13 jornadas disputadas. Vos mencionás muy bien las 2 goleadas en los clásicos, en el clásico de la primera vuelta, un resultado de 2-4. Y en el clásico de la segunda vuelta, que prácticamente es el último partido que se jugó en el fútbol guatemalteco, un golazo de APA. 3-0, un golazo de Jorge Aparicio. Golazo de mi APA, de mi APA, chilena. De chilena, sí. Lo estamos viendo en pantalla ahorita, ese golazo espectacular de Jorge Aparicio. Eran 5 puntos la diferencia entre Comunicaciones y Municipal, que los rojos estaban en segunda posición y Guastatoya en tercero con 21 unidades. Los cremas sí, creo yo que coincido con vos, estaban pues... Si bien no se puede saber cómo iba a terminar este torneo, pero creo que los cremas iban hacia la 31, iban muy bien dirigidos hacia el título, no habían perdido en condición de visita, imagínate vos, el único partido que habían perdido había sido ante Antigua, en una noche complicada para el equipo de Tapia,
Y pues al final de cuentas, pues vamos a ir repasando en este programa especial que hicimos para ustedes, amigos de Cremas Digital, de Cremas Total y de todas nuestras plataformas digitales, cómo Comunicaciones se está preparando para la apertura 2020, una apertura que ya tiene altas, ya tiene bajas, ya tiene movimiento de piernas. Vamos a ir repasando un posible 11 del equipo de Mauricio Tapia. Recordemos también que los Cremas van a afrontar dos torneos esta nueva temporada. Podrían ser más, porque recordemos de que la Liga CONCACAF te da acceso a la Champions League, a la mal llamada CONCA Champions, ¿no? Entonces vamos a estar analizando... ¿Qué nombrecito se les ocurrió, va? Sí, la verdad es que sí. Increíble, va. Y vamos a estar analizando el tema de esos dos torneos que va a jugar Comunicaciones, quiénes son los posibles rivales en cuanto a la ronda preliminar que van a jugar los Cremas, al igual que el año pasado, y pues luego tendremos nuestras conclusiones acerca de pues, lo que se viene. Esperamos también sus comentarios, sus críticas, etcétera, etcétera. Hoy no lo vamos a poder leerlas, pero más adelante sí vamos a estar en vivo para todos ustedes. Hoy por cuestión de logística y de producción no podemos estar en vivo con ustedes. Esto es pregrabado, pero pues aquí estamos. Empecemos, Axel, entonces. Analicemos un poco las altas y las bajas de Comunicaciones en esta apertura 2020. Las estamos viendo en pantalla. En altas tenemos 3. A pesar de que son solo 2, tenemos 3 altas. Lo de José Carlos Pinto, que viene de Antigua. Lo de Manfred Russell, que viene del Cartaginés de Costa Rica, semifinalista en la Liga Tica. Y lo de José Manuel El Moyo Contreras, que se va a unir en esta apertura 2020 debido a que la pandemia lo privó de regresar en esas semifinales soñadas que iba a jugar Comunicaciones. Creo yo que estaba para jugar una semifinal ante una Antigua o contra un Guastatoya. Iba a ser un partidazo, un lleno total. ¿Cómo ves estas 3 llegadas al equipo de Mauricio Tapia, Axel? Pues mira, Javier, vos sabes que yo en mis redes sociales, en Cremas Total, siempre, toda la vida estuve pidiendo a Pinto, a pesar de que pues todos sabemos que tuvo un pasado rojo, lamentablemente. Bueno, es más, casi no jugó. Realmente él no era titular en esas ocasiones. Luego pues ya se fue a Antigua y ahí definitivamente fue el cacique de la Antigua, ¿verdad? O sea, ganó 4 títulos, ¿verdad, Javier? Si no estoy mal, todos los títulos que ganó Antigua, él estuvo como titular. La verdad que para mí me parece un jugador muy bueno. Defensivamente maduró demasiado. Me acuerdo desde Jalapa, imagínate, desde que venía jugando ahí. Y la verdad que a mí sí me gusta la contratación y creo que va a venir a ayudar mucho a, no sé cómo está tu once ideal, que ya lo vamos a ver, pero para mí va a ser una buena pareja con Umaña. Sí, yo también creo lo mismo, Axel. Hablando de José Carlos Pinto, es un jugador al que Tapia conoce, lo ha dirigido en equipos como Malacateco y Sacachispas. Él mencionaba en entrevistas con diversos medios de comunicación, radiales y televisivos, también escritos, que con Juancho García y con Mauricio Tapia tiene una excelente relación. Entonces, pues eso también ayudó un poco a que ese buen central, al final de cuentas, capitán de la Antigua, 4 veces campeón, llegar al equipo Crema. Y yo también lo veo, va a ser una muy buena pareja con Michael Umaña. Otra alta es Manfred Russell. ¿Vos cómo analizás esta llegada? Es un poco sorpresiva, siento yo. Mira, hay mucha controversia con Russell. He visto muchos comentarios que realmente incluso hasta lo comparan con Lombardi. O sea, nada que ver. Yo creo que si alguien se salvó en ese torneo, Cuando estuvo Russell, de los jugadores, fue él. Realmente para mí es un buen papel, a pesar de que alrededor de él no tenía jugadores que lo ayudaran, ¿verdad? O sea, él trataba solo, incluso te acuerdas aquel gol de último segundo en el Clásico que él, sí. Que él metió, además contra el Antiguo, un golazo de medio campo, metió varios goles. No sé Mira, si él tiene 10 anotaciones con los Cremas en 37 partidos. Tiene muy buenos goles contra Municipal en el último minuto. En un clásico que parecía que iba a ganar los rojos, termina anotando ese gol in extremis, como se podría decir, empujándola desde el piso y puso de locos el Estadio Nacional. El gol antiguo es muy bueno, tiene un par de goles a Malacatán, a Petapa, tiene muchos goles, 10 goles anotó con Comunicaciones en esos 2 torneos que estuvo Russell. A mi parecer, buena contratación. Para mí es muy buena contratación, a pesar de que hay mucha gente que no lo quiere. Pero para mí, ya con jugadores que va a tener alrededor de él, como Aparicio y como El Moyo, yo creo que va a ser muy buenas asociaciones con ellos y adelante el team, ¿verdad?
Mira, yo lo que veo es de que el Mauricio Tapia trae a Russell, porque Russell le funcionó muy bien en Antigua. Recordemos de que con Russell ganó, si no estoy mal, dos títulos de liga, el primero y el segundo. Russell incluso llegó a ser el capitán del equipo colonial. Y no fue hasta la llegada de José Contreras a la Antigua cuando a Russell pues se le dan las gracias, y es que Ronald González también se aviva y lo trae a Comunicaciones. Su llegada a los Cremas fue esperada, porque se esperaba mucho de Manfred Russell, pero ya el funcionamiento del equipo, conforme fueron pasando las jornadas en ese torneo Apertura 2017, no fue el mejor para el equipo de Ronald González. Recordemos de que quedó eliminado prácticamente en los dos torneos, tanto en la Apertura como en la Clausura, no clasificó a la fase final. Entonces yo creo que ahí está la rencilla que le tiene la afición a Manfred Russell. Lo que yo veo es de que Russell ahora va a venir con un rol un poco más secundario. Ya no va a tener que ser el líder del equipo. No va a tener que ser el Manfred Russell que se esperaba que fuera el nuevo Moyo Contreras en Comunicaciones. Yo lo veo más como un rol secundario, como lo que tiene actualmente un Alejandro Galindo, un Andrés Lezcano, un Justin Daly, por ejemplo. Porque los roles primarios en este caso serían el de Pinto, el de Calderón, el del Moyo, el de Aparicio, el de Tin Herrera. No sé cómo lo ves vos. Sí, definitivamente es lo que te decía. Definitivamente ya con jugadores, los cuales van a tener el peso más sobre ellos, él como que se le descarga un poquito de presión, ¿verdad? O si hay jugadores que no están hechos para mucha presión. Acuérdate también de que es una época, pasó con Gallego, pasó con Lombardi, de que es imposible llenar el vacío que había dejado el Moyo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, Russell también venía como que un 10, se puede decir, ¿verdad vos? Aunque no jugó mucho tan así, pero sí venía como con esa expectativa, como siempre, de tener que superar, cosa que es imposible, al Sí. Moyo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Pero ahora que ya está el Moyo, es otra historia. El Moyo es el protagonista y los que están alrededor son los actores secundarios. Hay que reconocerlo porque así es, aunque APA, para mí, yo creo que ya está entre uno de los actores principales, Sí, es lo pues, que te ni que decía fuera yo. como Es lo si fuera que novela, vamos. te decía yo. Digamos, Aparicio llegó como un invitado especial a la novela y se terminó convirtiendo en uno de los actores principales. Creo que por el mismo caso también va Lezcano, que terminaron siendo ambos los mejores jugadores de Comunicaciones en el torneo pasado. Lezcano, impresionante. Para mí a mí me gustaba Lezcano, pero realmente es un jugadorazo, o sea, él Le es queda bien un equipo polifónico. grande. Parece que es un jugador para equipo Sí, grande. definitivamente. La verdad que para mí me sorprendió para bien y la serie que hizo contra el América, lo que corrió, para mí realmente Lezcano es una de las mejores contrataciones de los últimos años. Sí, yo también. Ahora, tenemos también la llegada del Moyo Contreras. ¿Qué le puede aportar el Moyo al equipo de Tapia? Porque parece que el equipo ya estaba bien engrasado, pero ¿qué le puede aportar el capitán de los Cremas al equipo de Tapia? Olvídate, mira, el Moyo, vos sabés que con el Moyo hay una historia muy especial, ¿verdad? Entre amor y odio, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De parte de él, pues mía, pues no, ¿verdad? Pero realmente para mí el Moyo es uno de los jugadores más importantes en la historia de Comunicaciones, ¿verdad? Definitivamente el Moyo, en cualquier época, siempre va a venir a aportar a Comunicaciones. Definitivamente él fue el gestor, junto a todos, ¿verdad vos? Pero él fue el armador de todo el hexacampeonato, ¿verdad vos? Además de otros títulos como el bicampeonato aquel también de Paredes y eso, ¿verdad vos? O sea, realmente lo que le va a venir a aportar el Moyo es mucha más experiencia. Aunque ahí está la cosa que vos me mencionabas la vez pasada, ¿verdad? Tapia, hay que ver cómo lo va a usar. Vos me Sí. decís a mí que lo va a usar de 5, ¿verdad? Aunque fíjate que ya tengo Como lo mis usó en Antigua. dudas, ya tengo mis dudas, fíjate, Axel, porque hace un par de días escuché una entrevista de Ya Tapia, vino bueno, Ross. leí una entrevista de Tapia y lo que decía Tapia es que él buscaba un jugador con características similares a Contreras y por eso trajo a Russell. Es decir, él tenía a Lombardi, él tenía a Galindo y él tenía a un Aparicio que ahora se convirtió aún más un creativo, a un interior, más que un contención, y él buscaba otro jugador como ellos, porque lo que quiere es crear una sana competencia en el medio campo, y entonces por ahí me entran las dudas si Contreras va a jugar de 5, parado frente a los dos centrales, o si va a jugar
como más libre. Pero eso lo vamos a ver en el posible 11 que tenemos. Entonces, el Moyo Contreras puede venir a aportar muchísimo. ¿Sabes qué pienso yo? Que eso va a depender si jugamos de visita o de local. Fíjate. Puede ser. ¿Tu capitán para el próximo torneo? ¿Umaña o Contreras? Contreras. ¿Contreras sobre Umaña? Definitivamente. No hay discusión. Yo también voy por la misma. A ver qué piensa Tapia y qué piensa el grupo y cómo lo maneja el profesor Mauricio Tapia. Bueno, vamos con las bajas, Axel. Lombardi, Miranda, Nelson García y Leiber García. ¿Qué te parecen estas cuatro bajas en el cuadro de Tapia? Mira, Lombardi, definitivamente. Yo no es que le tenga nada en contra a Lombardi. Realmente a mí me da igual, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que lo odia y que le quisiera hacer de todo, ¿verdad? Mucha gente crema, pero realmente a mí el muchacho hasta lástima me da, ¿verdad? Pobrecito, o sea, es lo que te digo. Él fue uno de los que lamentablemente tuvo que pagar los platos rotos de querer llenar el vacío del Moy. ¿Sabes qué? A mí lo que me duele, y eso siempre lo he dicho yo, y con todo el respeto de los equipos departamentales, es que vos no podés, como equipo grande, discúlpame, con la historia que hemos visto a lo largo de los años de Comunicaciones, no puedes perder finales contra equipos departamentales. A mí me dolió tanto esa final que perdimos con Suchi, allá de 3-0, y la que perdimos contra Guastatoya, no hombre. Está bueno, mira, yo entiendo, en los clásicos son clásicos, finales en clásicos son clásicos, y definitivamente los clásicos es un partido distinto y es complicado, ¿verdad? O sea, en ocasión. Pero no puedes perder contra equipos departamentales finales. Entonces, a lo que voy con esto es que él tuvo la oportunidad de ganar ese título, ¿te acuerdas? Contra Guastatoya. Contra Guasta, sí. Incluso creo que en el último, en el partido de vuelta, pega un travesaño. En los primeros minutos se le tuvo en sus pies la posibilidad de poner a ganar a Comunicaciones el partido y empatar la serie. Empatado. Exacto. Entonces, lamentablemente, mirabas Lombardi, pobre, vamos, pero sí se tenía que ir, ¿verdad? Lamentablemente, yo creo que ya con el Moyo ahí, y seguramente ya se tenía pensado lo de Rosen, definitivamente no se iba a quedar Lombardi, ¿verdad? Además que estaba ya París, o sea, y además que se quedó ¿cómo se llama este que bloquea a todo el mundo? Rodrigo Sarabia. Y bloqueó, casi que a mero que bloqueaba a su familia, ¿verdad? Pero bueno, igual si me bloquean o no me bloquean, ¿verdad? Pero la cosa es que sí, definitivamente sí tiene que haberse ido. Luego hablamos de Miranda, que para mí, mira, pues, a pesar de que jugó tan poco, a mí me quedó una grata sensación cuando jugó con el América. Para mí, a mí me gustó mucho cómo jugó contra el América. Yo sé que contra el América es complicado, ¿verdad? Pero lástima que no se pudo mantener un jugador como esos, porque hubiéramos tenido mucho más, como te digo, a mí me gustaría, que es lo que yo lo puse en redes sociales, que a mí me gustaría tener dos jugadores, incluso hasta tres jugadores por puesto, como en los 90, ¿verdad? Cuando estaba Roberto Sud, habían tres jugadores por puesto. Sí. Cuando vos hacías un cambio, el otro cambio era hasta mejor o igual, ¿verdad? Entonces no se sentía, ¿verdad? Cuando hacían los cambios tanto de visita como de local, y olvídate, en esa época empatar de visita era un fracaso. Ahora, lamentablemente, con las nuevas generaciones y con todo respeto para mí, más lindo de estas generaciones, hasta celebramos un empate en Malacatán, celebramos un empate en Antigua, no hombre, lastimosamente, yo todavía viví lo último en los 80s, pero en los 80s, los que vivieron esa época, peor, si vos les decís que celebraban ahí empates, cuando estaba el Conejo y un montón de jugadores en los 80, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es que sí, definitivamente Miranda me dolió mucho que haya salido, pero como comenté con algún compañero, definitivamente le pagaban demasiado, muy poco. Entonces, pues no se pudo mantener, pero ni modo, ahí sí que ya le vaya bien, ¿verdad? Y la que no me gustó que saliera, yo creo que se tendría que haber quedado, y me parece un jugadorazo, es Lainer. ¿Cómo es Lainer o Lainer? Yo le digo Lainer, pero mucha Lainer. Gente le dice Liner, Lainer. Realmente el que no sé preguntarle. El que vacunó a los rojos en el trébol, ¿sabes? En las especiales. No, el Lainer es un asiduo de ese tipo de partidos. Ha ganado títulos en la sub-15, 17, sub-20, figura en Cremas B, anotaciones en Liga Nacional. Pero realmente un me acuerdo que
Sorprendió que la sub-20 de los rojos, ¿verdad? Esos iban a ser campeones en su estadio, tenían todo para ser campeones, y Leiner fue el que les quitó ahí prácticamente dos goles, creo que metió, ¿verdad? Mira, hay dos jugadores que tienen medido a Municipal en las categorías inferiores. Uno es Leiner García y el otro es David Chinchilla. Lastimosamente, David Chinchilla no ha sido tomado en cuenta por Mauricio Tapia en los últimos partidos y en el último torneo. Mi comentario sobre Lombardi, siento yo que la directiva y Tapia se quedó con él por el tema de José Contreras, por la suspensión del dopaje de José Contreras. Lo de Miranda también coincido con vos, su serie ante el América fue de 10 de 10, demostró que realmente es un jugador para ese tipo de partidos, es un jugador sobresaliente en los partidos grandes. Me parece que por lo que costó traerlo, por todo lo que se habló y todo el tiempo que se le esperó a Alan Miranda, me parecía que podía tener una segunda oportunidad en este torneo de apertura. Pero al final de cuentas, creo que tema precio, tema extranjeros, termina pasando factura para que tanto Lombardi como Alan Miranda salgan de Comunicaciones. Ahora, en el tema de los dos García, que son Nelson y Leiner, me parece que se precipita un poco Comunicaciones, y en este caso Tapia, dando cedidos a los dos y al mismo equipo. Es decir, ¿la cantera para qué está entonces? ¿Quiénes van a sumar los minutos sub-20? Se podría decir que ahora son sub-22 los minutos para Comunicaciones el otro año. La lista queda reducida a un par de jugadores. Me parece que por ahí podía ceder a uno y al otro mantenerlo. Pero no sé, es mi opinión. Entonces, en altas y bajas, ¿te parecería que tiene que llegar alguien más? ¿Alguien más tiene que irse? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo lo ves vos? Pues yo creo que ahí estamos, ¿verdad? A mí me gustaría, como te digo, hasta 4 jugadores por puesto, ¿verdad? Vos, el mercado también no está para la situación y el mercado del fútbol nacional ahorita, creo que está cerrado, ¿verdad? Yo creo que se consigan muchos jugadores, y acuérdate que por el problema también de la pandemia y todo esto del COVID, es muy complicado contratar en el extranjero, ¿verdad? Bueno, vamos pasando entonces a nuestro segmento de posible 11. A ver, Axel Palma, quiero escucharte a vos. El posible 11 de Comunicaciones para la temporada de la apertura 2020. ¿Cómo lo armarías vos? En la portería, dame tu portero. Pues no queda otra. Calderón, a mí la verdad, te soy sincero, un puto punto aparte, a mí me hubiera gustado este de Lemus, ¿verdad? A mí me gusta ese portero, pero bueno. Calderón, pues yo creo que han habido partidos que sí ha sido un poquito complicado su actuar, pero esperemos que realmente mejore, ¿verdad? Calderón en el arco, Pelón, que la verdad que el Pelón ha sido una revelación en Comunicaciones. ¿Te acordás vos que lo pudiste mucho tiempo en Cremas B? Sabías que ya estaba listo, qué ratos, pero en su momento se dio y ahí está jugando re bien, ¿verdad? Umaña con Pinto. Definitivamente lo que te decía, Pinto va a llegar a reforzar muy bien esa saga central. Yanes, ¿verdad? Por el lado izquierdo, que la verdad que para mí ha tenido un buen torneo, ¿verdad? Es una buena contratación, a pesar de que, si te das cuenta, físicamente no es un jugador tan dotado, ¿verdad? Pero realmente me gusta mucho Yanes en el medio campo. Definitivamente Moyo, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a ver, ¿verdad, Javier? Si realmente Moyo va a jugar de 5 o más adelantado, pero digamos de que va a jugar de 5 Moyo, Apa y Galindo ahí apoyándolo, ¿verdad? En la media cancha. Luego ponemos al Lescano, que la verdad que, como decíamos, se ha comido todo ese espacio de cancha, que realmente te acordás que antes costaba que alguien levantara un centro por las bandas, y realmente él ha sido muy polifuncional, pero levanta muy buenos centros por esa banda. El Team, lógicamente, adelantito, y para mí, Dale, por el otro lado. Yo te voy a decir la mía. Coincido con Joseph Calderón en el arco. Creo que es el portero ideal para Comunicaciones. Mucho tiempo lo estuve pidiendo yo para la portería de los Cremas, a pesar de que ha tenido algunos errores que la gente le sigue achacando, pero imagínate, hasta JJ tuvo partidos malos. Entonces, bueno, será cuestión de tiempo para que Calderón pues gane su primer título de liga con los Cremas y se siga pues afianzando en la portería. JJ, pero muy raramente. Realmente muchos errores. No fueron muchos. Realmente son contados con una mano, quizás los errores que tuvo. JJ título solito nos dio. Por supuesto, en las finales era inamovible. JJ en las finales era,
era el que tenía que estar al final de cuentas. Bueno, línea de cuatro, coincido con vos, Pelón Robles por un lado, Yanes por el otro, en medio de la defensa central, pues Michael Umaña con José Carlos Pinto, por allá podría haber alguna variante, viendo a Gerardo Gordillo, viendo a Nicolás Amayoa, que no le gusta a mucha gente, en medio campo también, José Contreras, el Moyo como cinco, Jorge Aparicio y Alejandro Galindo como los interiores sueltos, acompañando a la delantera, Lescano por un lado, Tim Herrera por el centro, y te voy a debatir el puesto de Justin Daly. Me parece que, a mi parecer, tendría que jugar ahí Manfred Russell acompañando, haciendo un doble creativo con Lescano de ticos y acompañando muy bien el tema de Agustín Herrera, que ya lo conoce, jugó un año entero con él en Antigua GFC, salió campeón con Agustín Herrera, y creo que pueden hacer una muy buena mancuerna en la delantera, Russell, Tim y el caso de Lescano. No sé vos qué pensás teniendo a Russell en la alternativa, en la ofensiva de los cremas. Definitivamente también, yo creo que puede ser un buen recambio, ¿verdad? Incluso puede ser al revés, como vos decís, que entre él a principio, ¿verdad? Y ya después pues se le da la oportunidad a Daly, dependiendo de cómo estén las condiciones del partido. Pero realmente, si te das cuenta, Russell también, es cierto, se conoce mucho con el team. Entonces, puede ser, ¿verdad, Javier? Eso, pero mira, pues eso es lo bonito, que realmente tenemos, y Tapia tiene alternativas. A eso vamos. No andamos, exactamente, no andamos, mira, buscando que... Al banquillo vos podés sacar a 7 jugadores, y uno tiene que ser portero. Entonces, incluyamos a Freddy Pérez en el banquillo de una vez. Freddy Pérez va a ser el portero suplente de Comunicaciones. Dios santo. Pero ¿quiénes pueden ser las 6 alternativas? Dame 2 defensas. Que Dios nos haya recompensado con Pérez. ¿Quiénes pueden ser los 2 defensas que vayan al banquillo acompañando a esta línea de 4? Yo te propongo 2, Rafael Morales y Carlos Castrillo. Definitivamente. ¿Pero dónde dejas a Gordillo? Mira, Gordillo, acuérdate que yo no sé realmente si Gordillo como que ya... se las empezaba como a oler, pero no sé si ya escuchaste que supuestamente tiene una oferta en el extranjero, ¿verdad? Sí, escuché, leí eso en varios medios de comunicación, que tiene alguna oferta en Estados Unidos y en Europa. Lo sabes que fíjate vos, de que no sé si te acordás vos, creo que fue con Sopeño, o no me acuerdo, que con Willy. ¿Vos te acordás cuando ¿cómo se llama el que estábamos hablando ahorita? O sea, se me fue el Gerardo Gordillo. Sí. Yo creo que Gordillo realmente... ¿De dónde te gusta más verlo jugar a vos? A mí me encantó cuando jugaba de 5. Mira, de 5 no tuvo una mala actuación, aunque también la gente empezó a meterse un poco con él. ¿No te acordás? La gente empezó a hablar de que Gordillo no, pero Gordillo, con la boca callada, ha ido trabajando y ha ido cumpliendo. En CONCACAF, en Liga CONCACAF, cumplió con creces. Y en Champions League, no digamos. Gol ante el América, actuación espectacular contra el América. Mira, es un jugador que tiene, ¿eh? Por supuesto, creo yo que a Gordillo lo que le ha faltado es el título. Pero Gordillo es de esos jugadores que están para jugar grandes partidos. Creo yo que Gordillo es de los jugadores que puede dar un título. Creo yo que está hecho para eso. Sí, como un portero que se fue, ¿vos? Que era un buen portero y todo, pero la verdad no tenía ángel para ganar un título. Sí, como Irazún, hablemos lo que es. Irazún realmente no era un portero para Comunicaciones, aunque toda la gente le tiene un muy buen recuerdo. A mi parecer, Irazún pasó de noche en las fases finales con los cremas. Pero a mi parecer, jugadores como Gordillo, por ejemplo, están para anotar el gol de un título, como un Ronald González, como un Joel Benítez, como un Eric Miranda, como un José Contreras, Tim Herrera, Jairo Arriola. La lista sigue, ¿verdad? Pero son jugadores que tienen... ¿Sabes qué es lo más lindo? ¿Sabes qué es lo más lindo de Gordillo? Que su papá, su familia y él son cremas locos, ¿verdad? Sí. O sea, ellos son puros cremas, pero así fanáticos. Y lógicamente, al estar así, vos sabes cómo juega Gordillo por Comunicaciones, ¿verdad? Por supuesto, entonces, se le ha notado. Eso también es un plus y un punto extra para Gordillo. Esperemos que no se vaya y que tengan paciencia todos los jugadores, hombre. Yo siento que en ocasiones se adelantan al futuro, y qué sabes vos si él puede hasta quitarle la titularidad, no sé, a quién quita que hasta se la puede quitar a Pinto. No sabemos, no, ¿verdad? Yo te digo algo, Comunicaciones ahorita tiene un extranjero más por ahora, puede llegar a tener 2 extranjeros más en caso que Vladimir Díaz se quede.
Pero, por ejemplo, en algunos partidos me imagino que Tapia va a alternar la defensiva Pinto con Gordillo. Entonces esa defensiva puede empezar a gustarle, no solo a Tapia, y también le puede empezar a gustar a Marini Villatoro. Porque recordemos que Selección Nacional siempre está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, Tapia, Pinto es el titular de Selección junto a Carlos Gallardo, que a vos no te cae muy bien Carlos Gallardo, a mi parecer es un jugador extraordinario. ¿A vos no te gusta? A mí sí. A vos no te gusta, pero a mí sí. Entonces ahí es cuestión de cada uno, ¿verdad? ¿Vos sabes cómo lo bautizamos? En ¿cómo lo bautizaste? Total. ¿Cómo? Lo bautizamos como la peor creación de fuerzas básicas en la historia de Club Comunicaciones. No es para tanto. A mi parecer no es para tanto, pero bueno, nos estamos desviando del tema. Mira, no, te voy a decir una cosita, pero ese título ya se lo ganó alguien más. ¿Sabes quién es la peor creación del fútbol nacional? ¿Quién? Chava Estrada, la gran, pucha, qué dolor tan malo. Tampoco, me parece que está siendo muy injusto con Chavita y con Gallardo. Me parece que nunca más como los pintás. Es más, no me parecen malos jugadores a mí. No me parece. ¿Te acordás de Chava Estrada en los clásicos? A la gran, pucha, no, hombre, santo poder de Cristo. Bueno, pero nos estamos desviando del tema, Axel. Bueno, entonces, el banquillo. Decidí dos de estos tres que te estoy dando. Rafael Morales, Castrillo o Gordillo. Decidí dos. Gordillo y Castrillo. Perfecto. El medio campo, tenemos alternativas. Tenemos a Rodrigo Saravia, tenemos a Carlos Mejía, tenemos, incluso vos tenés a Manfred Russell. El banquillo de tu medio campo, ¿cómo va a ser? Definitivamente Saravia y Mejía, ¿verdad? Ok, Saravia y Carlos Mejía. Y la delantera, pues, nos queda de Winter Bradley. Aunque comentario aparte, yo es que a mi amigo no me puedo guardar nada, lamentablemente así soy yo y lo has visto en cremas total. Pero Mejía es el Guti de Guatemala, ¿verdad? La gran fuchica, la eterna promesa. Es como el Guti del Real Madrid, ¿verdad? El Guti, ¿te acuerdas de Guti? Fue la eterna promesa del Real Madrid y nunca hizo nada, ¿verdad? Pero mira que Guti, Mejía. Mira que Guti tiene goles en semifinales de Champions y Carlos Mejía también tiene goles importantes. Carlos Mejía tiene goles en clásicos. Carlos Mejía tiene buenas actuaciones en Selección Nacional, tiene buen paso en Petapa. Creo yo que Carlos Mejía, hoy por hoy, como recambio de Comunicaciones, a mi parecer está bien. A mi parecer está bien. Puede ser. Como recambio puede ser. Parece un buen jugador. Como un hombre desequilibrante, que me va a dar un título, ¿no? Eso sí, ¿no? Mira, Axel, está el tema de Vladimir Díaz, que no arregla todavía su situación con Alianza. Creo yo que va a ser una negativa de parte del club salvadoreño. No me parece que va a regresar, aunque bueno, todo podría cambiar si Comunicaciones lo solicita formalmente a la Alianza. La Alianza se lo termina cediendo 6 meses más. Pero Comunicaciones entonces va a tener una debilidad en la ofensiva. Va a faltar un recambio para Agustín Herrera. Porque hoy vemos que, digamos, las variantes en ofensiva van a ser el muchacho de Winded Bradley, que ha jugado muy poco. La variante otra va a ser Oscar Santis, que ha jugado también poquito. Terminó jugando en Cremas B de muy buena calidad. Y la otra opción va a ser Oscar Mejía, el hermano de Cuilapa. Pero falta peso en la ofensiva, Axel. No hay una variante real para Agustín Herrera. ¿Qué pasa si Agustín Herrera un día está sobrecargado? Más teniendo en cuenta que el calendario va a ser muy, muy corto. ¿Cuál va a ser la variante para el team? Definitivamente un jugador de la calidad del team o superior, definitivamente no tenemos un recambio. Yo creo que ahí faltaría algo. Pero decime vos, Javier, vos que mirás varias ligas, igual que yo, centroamericanas, ¿qué es lo que uno pues más o menos pueden traer, va vos? Porque definitivamente no tenemos la capacidad económica para poder traer otras ligas, ¿verdad vos? Por lo menos importantes, ¿verdad vos, jugadores? Porque de Uruguay prácticamente te traes de Secusa de allá, ¿va vos? Como diríamos, ¿verdad? No, Uruguay, jugadores que tienen un equipo que no tienen proyección hacia otras ligas. Por ejemplo, Uruguay, ¿hacia dónde exporta? Exporta hacia Argentina, exporta hacia Brasil y exporta hacia Europa. Ahora que los uruguayos están yéndose más a México. También hay en la MLS, pero son de una categoría inferior, ¿verdad? Pero realmente el uruguayo, que es talentoso, juega en Europa y juega en Brasil. ¿Verdad? Esa es la pregunta, a lo que voy. ¿A quién hubieras pensado vos en traer para poder suplir en algún momento al team? Mira, yo creo que, digamos, equipos como el Olimpia, como el Maratón, como el Motagua, como el Alianza, tienen una economía muy similar a Comunicaciones. Entonces, por ahí podría ir a buscar el equipo Crema. Pero creo que ya estamos sobre la marcha
y te voy a decir lo que pienso yo. A mi parecer, Tapia se la va a terminar jugando con los tres muchachos que te dije, y a ver si Edgar Chinchilla no termina ingresando a la ecuación también, que lo tienen en cremas B. No han habido noticias de Edgar Chinchilla. Es un viejo conocido de la casa, es un viejo conocido de Tapia. Podría ser pues el bombero por quinta, sexta ocasión de Mauricio Tapia, ¿no? Y de los cremas. Acuérdate que también el fútbol ahora, Javier, si te das cuenta, y eso se lo aprendí yo a Sopeño, definitivamente los jugadores ahora, muchos jugadores vienen de atrás, ¿verdad? Y muchos jugadores tienen gol, ¿verdad? Ya no es como que solo los delanteros van a meter gol. Entonces, también los técnicos siento que se apoyan mucho en los jugadores, como decíamos, de reparto, como Lescano, que te puede meter gol, como Rosell, que también te puede meter gol, el Moyo, que te puede meter gol, Aparicio. Entonces, se apoyan mucho ahora en los jugadores que están alrededor de un delantero, de un 9. Sí, eso sí es cierto. Hay mucha opción que tiene Comunicaciones y podría hacer algunas variantes. Por ejemplo, jugar con Bradley de 9, acompañarlo con dos jugadores con mucho gol, por ejemplo, Rosell y Lescano, adelantar a Pelón Robles. Hay mucha variante que puede hacer Mauricio Tapia. Bueno, entonces tenemos ya nuestro 11, lo estamos viendo en pantalla también ahorita, ya lo vimos en pantalla, y ahora vamos con nuestra tercera sección, los torneos que va a jugar Comunicaciones en este Apertura 2020. Axel, ¿es obligación la Liga Nacional para los cremas? Pero te hago otra pregunta también. ¿Cuál tiene que ser la labor o cómo tiene que tomar Mauricio Tapia la Liga CONCACAF, un torneo que se juega contra equipos centroamericanos, caribeños y un equipo canadiense? ¿Es favorito Comunicaciones? ¿Tiene que salir a ganar el título también? Mira, definitivamente los torneos nacionales es una obligación para Comunicaciones. Y más con el equipo que se armó. Yo creo que el mejor armado definitivamente es Comunicaciones. No hay otro equipo mejor armado. Definitivamente siempre los títulos de liga son los que tenés que buscar primeramente. Yo te lo decía la vez pasada que se le puso muchas fichas al torneo este centroamericano que se jugó con el Alianza y sí, la Copa Premier Centroamericana. Realmente para mí definitivamente se le dio mucha importancia. Físicamente se quedó destrozado con ese torneo más la CONCACAF. Y se le perdió ritmo a la Liga Nacional, y si te das cuenta, ahí fue donde se perdió definitivamente mucho de lo físico que se podía tener para ganar un título, ¿verdad? Pero definitivamente la Liga Nacional es una obligación. Ahora, los torneos internacionales, Javier, sinceramente, con todo respeto para todos los equipos del fútbol nacional, incluso para mi Comunicaciones, que vos sabes que lo amo, definitivamente es muy difícil que un equipo centroamericano vaya a ganar una Liga de Campeones de CONCACAF. No, yo no te hablo de la Liga de Campeones de CONCACAF. Yo no te hablo de la Champions. Yo no te hablo del torneo donde Comunicaciones casi elimina al América. Yo te hablo del torneo donde los cremas se enfrentaron a Maratón y lo eliminaron con un gol de Checa Hernández en Honduras. Yo te hablo del torneo del mismo donde luego enfrentaron a Guastatoya y lo eliminaron con un 2-1 en el global y que luego cayeron ante Olimpia en una noche terrible en Honduras y vinieron aquí a empatar 0-0. Ese es el torneo donde solo juegan equipos centroamericanos, sí, caribeños y un equipo canadiense. No juega la MLS y no juega México. Ahí sí, mira, ahí sí definitivamente Comunicaciones tiene la posibilidad y creo que tiene la obligación de ser campeón. Mira, porque creo que te digo los equipos que están por ahora clasificados. Está clasificado Saprissa, está clasificado Alajuelense y Herediano por Costa Rica. Está clasificado Olimpia, Maratón y Motagua, Alianza, FAS, Municipal Limeño, está clasificado también el equipo del Forge, que es de Canadá, y pues por ahí podemos ir viendo los equipos que, y el Real Estelí. Entonces, Comunicaciones realmente tendría que ganarle a un equipo como Saprissa, Alajuela, Olimpia, que son sus rivales clásicos en el ámbito centroamericano. ¿Puede o no puede Comunicaciones aspirar a estar en una gran final, en una semifinal de este tipo? Mira, Comunicaciones definitivamente a nivel centroamericano, ya hablando de ese torneo, porque yo te escuché mal, ¿verdad? Yo te escuché ya como la Liga de Campeones de CONCACAF. No, esa es la otra, esa es la siguiente, esa es la siguiente. Sí, es la siguiente. Va, se puede decir que esta centroamericana es como las anteriores UNCAF, ¿verdad? ¿O sea, acuerdas? O la Copa Confraternidad Centroamericana. Sí. Que si Comunicaciones gana esa, básicamente va a sumar a su historial de UNCAF, ¿verdad?
es a nivel centroamericano también tiene la obligación que los equipos ticos creo que están en un peldaño arriba de nosotros. Creo que en Honduras todavía nos podemos equiparar un poquito, pero lamentablemente Costa Rica sí nos tiene un peldaño arriba. Pero mira, todo se puede dar a nivel centroamericano si tenés la posibilidad de ganarle equipos como estos. O sea, ahora, si hablamos del paso, ahí sí, definitivamente, porque ahí sí ya no, pero si te das, pues voy a decir una cosa. Decime qué equipo en Guatemala ha ido a lograr a sacar un empate al coloso de Santa Úrsula, que es el Azteca, ¿verdad? Decime sí. ¿Quién? No, ninguno. Solo comunicaciones. Un empate, un puntito. Está bueno, quedamos eliminados, hicimos, disculpen la palabra, hicimos parir al América, parir al Piojo Herrera, entonces parir al aficionado del América, que yo le voy al América también, pero realmente ahí sí ya me empezó a agarrar un poquito de odio contra ellos por todo lo que se dijo de Comunicaciones, pero bueno, a lo que vamos es de que definitivamente Comunicaciones ha hecho mucho mejores faenas a nivel de Liga Campeones de CONCACAF que cualquier equipo en toda Guatemala. Comunicaciones ha sido el único equipo en Guatemala en ganarle 4 veces a nivel oficial a equipos mexicanos. Mientras que los pobres de enfrente, en su historia le han ganado, aunque sea una vez. Y se han comido unas grandes goleadas oficial, también, nunca. Recordemos las grandes goleadas. Pachuca, pero mira, 7 goles. A mi parecer, Comunicaciones, la Liga Nacional tiene que ganarla, es decir, está obligado a ganarla siempre, el torneo local está obligado, tiene que venir la 31 y la 32, tanto en el apertura como en el clausura. Recordemos que los Cremas van a debutar en la jornada número 1 ante Antigua en el Estadio Nacional, todavía no hay fecha. La posible fecha sería el 1, el 8 o el 15 de agosto, todo depende del gobierno de Guatemala y de las disposiciones del doctor Alejandro Yamatei. Y en la jornada número 11 hay un partido interesante, Axel, un partido de clásico, pero lo interesante no es el clásico en sí, bueno, que ya de por sí el clásico ya dispara emociones y ya dispara cosas y ya se habla del clásico. El clásico podría volver a jugarse en el estadio El Trébol. ¿Qué opinas de esto? ¿La Liga Nacional habría aprobado, habría retirado la... es decir, la exclusividad de que los clásicos se jugaran en la zona 5 y ahora pueden haber clásicos en la zona 6 y en el estadio El Trébol? ¿Qué pensás de esto? No, hombre, para mí, si te das cuenta, nosotros, ¿te acordás que todavía teníamos el programa de radio? Sí, lo recuerdo. Estas comunicaciones, estaba este clásico, nosotros luchamos para que realmente ese clásico se jugara en paz, se jugara sin violencia, que no se jugara mejor ahí. Y ya te diste cuenta de los problemas que hubieron. Hasta hubo un muerto. Entonces, definitivamente ese estadio, que para mí es una cancha como el Sejusa, ¿verdad? Para mí definitivamente ese estadio ni tendría que estar avalado para poder jugar partidos. Si te das cuenta, no es un estadio que tenga las medidas de seguridad. Hay demasiada inseguridad. No se puede jugar un clásico ahí definitivamente. Y esperemos que la Liga y la Federación, pues, no vaya a permitir esto. Aunque lamentablemente, y eso yo me hago responsable de lo que digo, lamentablemente todos sabemos quién maneja ahora la Federación Nacional. Lamentablemente Gerardo Páez tira para un color porque debe muchos favores a gente que le va a municipal. Entonces, lamentablemente, creo que puede ser que sí se juegue ahí porque lo que le digan a él, los aficionados, asesores, radiales, lo que querrás, que le van a municipal, todo lo que le dicen a él, sí, sí, sí. Y lamentablemente, con todo respeto, se lo digo a mi amigo, porque es mi amigo, Carlos Mérida, que supuestamente está en la federación y supuestamente es mano derecha de país, pues espero que realmente, y que supuestamente le va a Comunicaciones, que por lo menos hiciera un poquito de contrapeso para poder tener un poquito de transparencia en todo esto, porque yo siempre lo dije, si él entra, se vienen muchos títulos de municipal y mira cómo se empezó. Ahí la dejo, eso me hago yo responsable, y ahí está, ahí la dejo, pero realmente ojalá que no se pueda dar ahí un clásico, porque pueden haber tragedias otra vez. Mira, Axel, yo te voy a decir algo, yo creo que más la idea de la liga va que como no va a haber afición, como en este torneo de apertura, lo más probable es de que no haya afición ni en la primera, ni en la segunda, ni en la fase final,
creo que va por ahí, es decir, para evitar que Municipal tenga que hacer los gastos de ir al Estadio Nacional, que no le costaría nada porque lleva más de 6 años jugando ya los clásicos en el Estadio Nacional, pero como ahora no va a haber ingreso en taquilla, entonces creo que esa va a ser la excusa perfecta para que tanto Cremas y Rojos puedan jugar los clásicos en su estadio natural, que en este caso los Rojos van a jugar en el Trébol y los Cremas van a jugar en el Estadio Nacional de la Zona 5, porque ahí juegan regularmente. Entonces, eso sería el clásico de la jornada número 11. Pero mira, independientemente que haya o no haya público, con el antecedente que hubo de una muerte de un aficionado, entre o no entre público, definitivamente ese estadio tiene que estar vetado de por vida, para clásico, para mí va. En ese sentido te lo decía, porque lógicamente no vas a jugar con público, pues, eso es, yo lo sé. Pero definitivamente yo creo que un estadio donde ya hubo un muerto, para mí no se debería jugar, pero bueno, ahí sí que vamos a ver qué hace el gran, poderoso, único don Gerardo Páez. A ver qué sucede, pero también es una aliciente para los Cremas porque ir a ganar al Trébol. Esta generación de futbolistas creo que es lo que le hace falta, por ejemplo, a un Jorge Aparicio, a un Moyo Contreras, a un Alejandro Galindo, a un Tim Herrera. Creo que ese puede ser un buen picante para el clásico de la jornada número 11, ganar por primera vez en el clásico, en el Trébol. ¿Sabes qué pasa? Que es imposible, ¿sabes por qué? Primero, porque si no nos roban en un clásico, sobre todo ahí, ¿te acuerdas aquel penal con Ciani? Que nunca era penal de Joel Benítez. De tu amigo Polanco, que le mandamos un saludo. Polanco, mirá vos, eso siempre lo dije yo, si sos rojo y querés que tu equipo gane títulos, clásicos y lo que querrás, llama al 1-800 Jonathan Polanco. Ese era el lema, ¿verdad? No, definitivamente Polanco nos jodió, incluso Portilla hizo una gestión ahí para que definitivamente Polanco no nos volviera a pitar, ¿verdad? Y la verdad que ahí sí Portilla para mí sí hizo muy bien, porque pudo habernos estropeado todo, ¿verdad? Y sí, definitivamente nunca pudimos ganar por el árbitro y por un montón de circunstancias. Entonces, por eso también, definitivamente el Trébol es bonito ir a ganar ahí, seguramente. Te lo podrán decir los jugadores de la Sub-20, que son los que más han ido a vacunar a los pobres patojos, ¿verdad? Pero a nivel nacional mayor sí es muy complicado porque pesa mucho ese estadio, lamentablemente, para favor del equipo este, ¿verdad? Bueno, pues así están las cosas entonces, Axel, en esta primera emisión que tenemos, en esta primera aventura que tenemos en esta noche. Nada más que agradecerte. El resumen de lo que sucedió en la asamblea del pasado viernes. No van a haber categoría especial por ahora, no van a haber partidos de categoría especial por ahora, hasta que el gobierno disponga que ya se puede. Va a comenzar primero la categoría mayor de Liga Nacional y luego se va a ir uniendo la categoría especial. Sí se van a poder inscribir patojos, es decir, sí van a poder jugar los patojos menores de 22, 21, 20 años. Comunicaciones debuta ante Antigua en la jornada número 1 de local. El clásico va a ser en la jornada número 11. Posiblemente en el Estadio El Trébol, y el clásico de la jornada 22 va a ser en el Estadio Nacional por la pantalla de Tigo Sports y por la pantalla del de Grupo Albavisión. Analizamos las altas y bajas de Pinto, Russell y Moyo. Vimos las bajas también con Lombardi, Miranda y los dos García, que son Nelson García y Leiner García. El posible 11, que ya lo repasamos de cada uno. Y pues nada más, invitarlos a que nos sigan compartiendo la transmisión, compartiendo estos videitos que vamos a estar subiendo, esta nueva iniciativa, ¿qué les pareció? Y pues síganos en nuestras redes sociales. Axel, ¿cómo te podemos encontrar a vos? Sí, estamos en @cremastotal, ¿verdad? Vos en Twitter, que realmente es la página que más utilizamos, la que más subimos muchas publicaciones. A muchos les duele, ¿verdad, Javi? Pero subimos en estas épocas hermosas de contrataciones, la verdad que tiramos buenos bombazos ahí, ¿verdad? Y ponemos los famosos ojitos cuando alguien quiere ponerme ahí de que la dijo primero y que no sé qué. Incluso hasta vos te molestamos así, pero no, pero al final, pues, todas las páginas Cremas, está bien, pues, que hagan su lucha, pero no pueden con Cremas Total, lamentablemente, bombazo. Los bombazos de Cremas Total son inalcanzables. Entonces, no, a mí me pueden seguir como @javierdelcid, y también muchas gracias a Cremas Digital, que va a estar compartiendo también la transmisión. Cremas Total, que es mi amigo Axel Palma, Cremas Digital, que nos va a estar compartiendo. Saludos al amigo Yoshka,
saludos también al grupo Sindicato, y pues no sé si vos querés mandarle saludos a alguien y ya nos vamos despidiendo esta noche especial. Se nos fueron ya 47 minutos, Axel, imagínate. Sí, bastante, la verdad que bastante de qué hablar. Esperamos que poco a poco se puedan ir comentando más temas, porque ahorita pues por la época y que no ha comenzado el torneo, pues no se puede mucho, pero ahí estamos hablando lo que más se puede. Lo que te iba a comentar es de que realmente le mando saludos a toda la afición crema, que definitivamente esperemos que este nuevo torneo estemos apoyando, tal vez no en el estadio, pero estemos apoyando moralmente, ¿verdad? Siempre. Y primeramente Dios, que se nos dé esa ansiada 31, ¿verdad? Bien Axel, ganada, ¿verdad? Por supuesto. Axel, entonces nos vemos la próxima semana, ¿será? Con más información de comunicaciones. ¿Verdad? Bien. Hermoso escudo. Bueno, Axel, entonces estamos platicando cualquier cosa y pues muchísimas gracias a ustedes. Comparte la publicación, compártanos a nosotros para poder seguir creyendo y seguir pudiendo traerles este análisis, este debate, esta tertulia, esto como quieran llamarlo. Este espacio dedicado a comunicaciones, este espacio dedicado pues a nuestro equipo querido, a los cremas del comunicación, el único exa.